Estamos en Kazán, la República de Tatarstán, una Rusia diferente, una Rusia musulmana. Tuvimos la fortuna de encontrar la única rusa que habla español aquí en Kazán y la tenemos junto a nosotros, se llama Elsi. Elsi, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Un gusto. Muy bien. ¿Qué pasó con tu gorro, con tus guantes? ¿Cómo vienes tan desabrigada? No tengo nada, todo vive en mi casa. Para que nos des a conocer el día, qué se hace en la noche, los mejores lugares en Kazán para los chilenos, sí. ¿Nos puedes invitar? Por supuesto. Les invitamos a todos, amigos chilenos, para la Copa Confederaciones que va a próximo año. Sí, tendrá lugar en nuestro estadio de fútbol muy grande, Kazán Arena, y en verano. Es mejor que el invierno. No, nos podemos ir patinando acá con el hielo, vamos. Ya, nos vemos, vamos a conocer Kazán. Estamos en el ingreso del Kremlin, una ciudadela maravillosa acá en Kazán, que el año 2000 fue designado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Where are you from? Sibir. Sibir, Siberia. Siberia. Sí. Sibir. Oh. You are my friend. I come from Chile. I work in Tibil, Chile. Hello, Chile. Es la calle más importante del territorio del Kremlin, de nombre de Sheikhmana. Sheikhman fue el líder del partido soviético en los años 1917-18. Una de las grandes cualidades que tiene el Kremlin para provocar la cercanía de la gente es que es gratuito. ¿Dónde te casaste? Acá. Si te casaste acá, sí. ¿Me puedes invitar a conocer el lugar? Sí, ¿sí? Claro, vamos. Sí, vamos. En esta mezquita caben 6.000 personas en su interior y fue destruida por Iván el Terrible. Recuerden que fue el primer zar, falleció en 1584. Pero esto después fue reconstruido. Sí, reconstruido y construyeron más grande y más bonita ahora. ¿Vamos a verla? Vamos. Bueno. Estamos dentro de esta mezquita y hay que hacer una ceremonia habitual, que es que la mujer se tiene que cubrir el pelo. Sí, por la religión islámica, las mujeres siempre tienen que cubrir su cabello. Así. Bueno, en este sector está un mudá, que es un sacerdote para nosotros en nuestro país, y está leyendo el Corán. Y aprovechando la tecnología, está haciendo una transmisión en vivo y en directo para todo el mundo. Miren. Estamos en la zona principal y acá hay una subdivisión para hombres y para mujeres, ¿cierto, Elsi? Sí. En el primer piso es sala de rezo para hombres, masculino, y este balcón es para mujeres. Esta mezquita es un símbolo de reunificación de dos principales religiones, es Islam y cristianismo. Exactamente. Sí, por eso que fue tan importante para que la UNESCO, en el año 2000, los decretara Patrimonio de la Humanidad. Sí, exactamente. Estamos entrando a la Catedral de la Anunciación. Ustedes se dieron cuenta que en el Kremlin hay muchos edificios antiguos, pero este es el más antiguo que tiene esta zona. Miren el paisaje maravilloso. Es el monumento para los constructores del Kremlin de Kazán. Uno de ellos es tártaro, otro es ruso. ¿Cómo me veo? ¿Ah? Hicimos un cambio. ¿Es good? Good. Good, ahí sí, es perfect. Ahí está bien. Ay, gatito. Ahí está perfecto. I come from Chile. Arturo Vidal. Ajá. Is good player Vidal? Is good player Alexis Sánchez? Yes, yes. Conoce, por lo menos conoce Chile, conoce Arturo Vidal, Alexis Sánchez. Y me dijo que Chile era campeón del mundo. Nosotros acá en la catedral tenemos que sacarnos el gorro y las mujeres tienen que estar con el pelo cubierto. Bueno, miren las niñas que están acá, también todas con gorro, con el gorro de parca, con el gorro de lana.
¿Cómo cambia esto, ah? Ahora hay que abrigarse. Salimos de la catedral y nos encontramos con esta imagen magnífica de la torre inclinada. Dice la historia, es una leyenda, que Iván el Terrible estaba enamorado de su Yumbiqué. La reina tártara. Muy bien, entonces le dijo, yo te voy a construir una torre para que tú te enamores de mí. Y una torre que tiene ¿cuántos niveles? 7 niveles, cada nivel construyeron por un día. Pero ella no quería casarse. Ella subió arriba y se lanzó hacia abajo, suicidió. Pero es solamente la leyenda. La historia dice que se ha inclinado 2 metros hacia la derecha. Sí, 2 metros. ¿Esta es la Torre Pisa de ustedes? Es la Torre Pisa de Kazán, amigos. Nos encontramos con este museo soviético que tiene cosas muy lindas, muy antiguas. Música, juguetes, radio. Ropa. Que me imagino que te trae muchos recuerdos cuando eras niña. Sí, por supuesto. Con mamá. Ustedes no podían dejar fuera el rock. Aquí tienen AC/DC y arriba tienen Iron Maiden. Una reliquia maravillosa, una batería extraordinaria y me traes las baquetas. Mira. Muy lindo. ¿De qué año será este chaquetón? Así no paso el frío, voy a ir por mi sombrero ahora. Más abrigado, ¿eh? Estoy aquí con una chaqueta rusa, original, del año 1970. Lo ocupó las Fuerzas Armadas rusas. Hoy fue dado de baja, está acá en el museo y me lo voy a poner con el gorro completo. El gorro, weón, qué re... Está muy bueno, gigante. Me encuentro con el dueño, Rustem. Un placer. ¿Cómo llegan los objetos acá? La gente me trae objetos de distintos lugares de Rusia, pero no nos dedicamos a recolectar cualquier cosa de la era soviética. Solo objetos con un verdadero valor cultural histórico. Rodrigo, veo que te interesa mucho el Museo Soviético. Por eso te quiero hacer un regalo. Este libro fue un clásico de la Unión Soviética sobre el Ejército Rojo y las guerras. Muchas gracias. Yo te tengo un regalo también. Un billete chileno. Son 100 rublos. Fantástico. La Luca. La Luca. Voy a ir a firmar. ¿Dónde? Quedó nuestra firma acá, en uno de los museos más importantes que tienen en Kazán. Chile, Red Hot Chile. ¿Qué podemos hacer acá? Rodrigo, vamos a conocer un lugar muy interesante. ¿Qué sería? Sí, un barrio tártaro. Mira esos qué colores. Bonito. Como en Valparaíso, ¿no? Pero con tacones con hoy. Con taco no. Es muy difícil. Todas las casas también tienen las mismas características, sí, con distintos colores, con rosado. Sí. ¿Por qué se creó este barrio? Ah, porque después de la conquista por Iván el Terrible, Kazán, a todos los musulmanes fue prohibido vivir en la ciudad alta dentro del Kremlin y por eso surgió este barrio y todos los musulmanes vivieron acá. Mira, acá venden también cosas, souvenir. Es tienda. Chocolates, chicles, hay dulces. ¿Quieres comprar algo? Todo tártaro. ¿De Kazán? ¿Y por dónde entramos? ¿Por allá? Sí. A ver, vamos. Los dueños de esta tienda vivían arriba, en el segundo piso. ¿Ah, sí? Sí, es su casa. ¿Podemos cambiarnos la ropa para ser típica tártara? ¿Te parece? Sí, me parece genial. Y me han vestido como un ciudadano adinerado. Estoy con Elsie, nuestra compañera, y estoy con la dueña de casa. ¿Cómo es recibir a un extranjero y que se ponga esta ropa tan importante para ustedes? Son muchos sentimientos los que tengo, porque cuando voy a otros lugares y me reciben de buena forma, me visten con su ropa típica, yo siento muy buenas energías y por eso yo hago lo mismo. Es un gran intercambio cultural. ¿Con qué nos puedes agasajar a esta hora? Esta es una comida dulce, se llama chak-chak. Chak-chak. Voy a probar el chak-chak entonces. Ножом. Uh-huh.
Masa con miel, masa con dulce. Miel, sí. Llegó el momento, es la noche en Kazán, muchísimo frío, pero hoy ella viene vestida de gala. La mujer rusa. Con estilo deportivo, porque me invitó a bailar hoy día y nos insertamos en el mundo tártaro. ¡Vengan! Dice que me va a enseñar a bailar el baile típico de los tártaros. Vamos a ver qué sale acá. ¿Aprobamos o no aprobamos? ¿Salimos bien o no? Muy bien. Ahora vamos a ir a comer. Vamos a ir a probar la comida tártara. ¿Fue rápida la preparación? ¿Cómo se llama este plato? Kastabui. Se llama Kastabui. Kastabui. Bueno, es un plato típico tártaro y ahora lo vamos a ir a probar. Mm. Sí. Muy bueno. Objetivo final, que es el Kazán Arena, el estadio donde va a jugar nuestra selección en la próxima Copa Confederaciones. Capacidad para 45.200 espectadores. Se construyó en 36 meses, 4.500 estacionamientos. Tiene 72 palcos VIP. Acá se va a jugar la Copa Confederaciones y también se va a jugar el Mundial de Rusia 2018. ¿Quieren conocerlo en exclusiva? Bienvenidos a la Arena Kazán. Yo tengo en mi poder la tarjeta que abre esta puerta para que ingrese Chile. Vamos. Y acá a mis costados están los dos vestuarios. La zona del local y el camarín de la visita. Aquí va a ingresar nuestra selección. Este es el vestuario donde se van a sentar los jugadores de nuestra selección. Unos sillones muy, muy cómodos. Atrás tienen para colgar su ropa, sus camisetas. Acá van a estar sus medias, sus shorts. Dejo el vestuario y voy a hacer el mismo recorrido que va a hacer nuestra selección antes de entrar al campo de juego. Acompáñenme. Imagínense lo que van a sentir los jugadores de la selección. Aquí va bajando Chile. Aquí va Vidal, va Sánchez, va Alexis, va Bravo, va Medel. Y esta puerta ya se va a abrir. Y yo soy el único que tiene el secreto. Pero no se los voy a dar a conocer. ¿O sí? Sí, por sí. No le cuenten a nadie. Lo logramos. Acá entra Chile y Mega. Es el primer canal que está en el estadio Kazán Arena. Impresionante. Pasto natural con calefacción, considerando que nieva mucho en esta zona. Por ejemplo, en el día de hoy ha nevado durante toda la mañana y toda la noche. Y miren las condiciones en que están espectaculares. El sector del banco, acá es donde Pizzi y todos los jugadores de la selección que no entran en el campo de juego van a tener la posibilidad de sentarse cómodos, calefaccionados, con una visión espectacular. Así es que la selección va a estar en muy buenas condiciones acá en Kazán. Ha llegado el momento de la despedida. Tuvimos la posibilidad de conocer las cuatro ciudades sede, en Sochi, en Moscú, en San Petersburgo y aquí en Kazán. Es el momento de irnos en una ciudad magnífica, con mucha historia, con muchísimo frío en esta época, 5 grados bajo cero. Y ustedes han tenido el privilegio de ser los primeros chilenos en conocer el Kazán Arena, donde va a jugar nuestra selección. Los esperamos en el sorteo de la Copa Confederaciones que usted va a ver acá en las pantallas de Amiga. Yo me despido con todo mi equipo desde Kazán. Chao. Кто там едет? Посмотри.